Ya me acordé de este enemigo. Creaba tornados. Pero vamos a ver, no tenemos ningún escudo, tenemos tres arcos y solamente una espada. Vamos a usar el arco más débil. El arco más débil es un arco del vigilante. ¿Por qué saca tanto zoom? ¡Hostia! Vaya. Vale, esto va a ser un poquito complicado, tengo que admitir. Más de lo que recordaba, al menos. No le dio. Vale, no puedo darle flechas tan fácilmente. Pero si te di, ¿no? Vale, esa es la cabeza. Yo quiero pegarle en el ojo, nada más. Eso explica un par de cosas, o sea, ¿por qué? Es que yo solo estoy intentando pegar en el ojo. Y si eso es toda la cabeza, pues está más sencillo de lo que parecía en un principio. Eso sí, no se ha quitado nada de vida. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque a mí me quiso sonar que en algún momento se tenía que caer, le podía pegar con el cuchillito ese que tengo. Me atoré, por cierto. No estoy de todo eso que hacían flechas, lo que consigue flechas lo voy a matar, Sobre todo si no le doy. No, sé que no tengo que intentar hacer. Por eso voy a tirar la flecha. Bueno, el giroscopio del control va muy bien, Eso lo tengo que admitir, por lo menos. El giroscopio sí funciona. Aparece más algo que creí que saldría. Algo está haciendo mal, O sea, no puede ser un duelo así. Algo más se hacía. Y creo que tengo una idea de qué es. Vale, eso tiene más sentido. O sea, a diferencia de las otras iras, este como que es más grande, ¿no? Ah, bueno, quién sabe, igual no estoy confundido, No, ya mi flecha está allá. ¡Flechas! Al ojo. ¡Urbosa! Vale, cambio de fase.
Oh, claro. Que se pone a disparar más feamente. Sí, como se me acaben la. Como se rompa esta arma, hasta ahí llegué yo, porque ya no tengo otra. Bueno, rompí una de esas cosas que me estaban disparando, ¿no? No me pega él al final. Claro, este combate también pierde mucho mérito o mucha dificultad cuando te das cuenta que también tú puedes usar que puedes crear ráfagas de viento a tu merced. No tienes que necesariamente va a disparar, ¿verdad? Hostia, eso siempre lo hicieron así. ¡Wow! ¿Cómo es que nunca vi esto yo? ¡Qué padre está eso! Eso me gustó un montón. Son repetidores. ¿Qué es eso? Que como ya venciste a esta bestia antes y ya tienes el poder de Revali, tú puedes crear tus propias ráfagas de aire para saltar. No necesariamente tienes que usarlas del juego. Eso te da una ventaja bastante grande, a mi parecer. Corre, corre, corre. Oh, la espada se va a romper pronto. Vamos a cambiar a las flechas explosivas entonces, a ver si eso les hace más daño. Apúntale a esto. Vale, con el último golpe se rompió. Oye, qué batalla más buena. Esta sí me gustó, fíjense. No sé cómo es que no vi nada de esto cuando lo enfrenté por primera vez. Supongo que tendrá algo que ver con que... Pues ya estaba yo súper poderoso, ¿no? Y tenía todo hacer ese juego. Con flechas eléctricas y todo eso. En cambio aquí... Creo ya haberlo dicho antes, pero a limitarte a cierto set de armas... Pues te obligan a jugar como quieren que juegues, ¿no? De una manera no tan rota. Porque es lo que tiene este juego, que tú puedes llegar a este jefe tanto al final como al principio. Así que tiene que ser una dificultad que no sea elevada. O sea, no que no sea elevada, que no sea progresiva. No es una dificultad de Zelda. En Zelda, Breath of the Wild, no es una dificultad de que el siguiente jefe va a ser más difícil que el anterior. Porque todos tienen que estar al mismo nivel realmente, porque todos son alcanzables desde el principio. Ese es el problema que tiene el hacer que todo sea... Que no haya una orden, vaya, ahorita sigo hablando. Bueno, no, ya no. Ya no vamos a seguir hablando, pero bueno. Ese es mi punto, al que quiero llegar.
No lo consigo. Tengo que adentrarme en la corriente. Es la única manera. Me alegra la visita. Pero hoy no pensaba tener público. Disculpa. Fui a la aldea y me dijeron que estarías aquí. Ya sé a qué vienes. Necesitas mi respuesta. Tenemos que acabar con Ganon, como sea. Me uniré a tu causa. Muchas gracias, Revali. Sé que es peligroso, pero si contamos con tu ayuda... ¿Peligroso? Así que a mí me toca ayudar al gran caballero con... la espada que doblega a la oscuridad, ¿así se llama? Pues si pierde la confianza ver a un guerrero de mi talla, no me eches la culpa a mí, ¿eh? ¿Y se supone que con esa habilidad no pudo vencer a la ira del viento? Cuando yo apenas me di cuenta después de que tenía que usar el viento para atacarle, ¿en serio? ¿Creen que me... esperan que me caras? En un pasado remoto. Jamás imaginé que lo lograrías, pero no importa. Ahora la furia de Revali será mucho más eficiente. ¿Y tú? Supongo que ahora sí será posible que logres vencer a Ganon. Esto sí me gusta un montón la voz de Revali, la verdad. El canto de Revali, completada. Makosh. No podía ser Zelda que me dijera eso. La puerta que te llevará al último desafío se abrió en el santuario de la vida. Allí debes dirigirte. Sí, sí, ya sé dónde es el centro de la vida, gracias. Sí, gracias, Link. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más de... casi me tiro. Con más de The Legend of Zelda Breath of the Wild, con lo que se, en teoría es el capítulo final del juego. Eso fue todo y eso. Hasta la próxima.